Bueno, esta obra tiene dos momentos. Lo que podría llamarse la fila superior, donde hay alguien que inspira aire, y la fila inferior es alguien que bota el aire porque esa persona que está ahí está muerta. Ahora, yo quería un poco explicar de dónde viene esta imagen. Esta imagen viene de una historia en que arrieros chilenos encontraron en la cordillera de los Andes una piedra que les pareció extraña, que era lo que se pone en las tumbas, lo que se ponía en las tumbas de los muertos del siglo XV. Entonces cavaron y llegaron al fondo y rescataron el cuerpo de lo que se llamó después la momia del Cerro del Plomo. Entonces ellos dijeron, bueno, esta es la nuestra, vamos a vendérsela al museo correspondiente. Entonces decidieron llevar la momia entre cuatro personas, llevaron la momia a la oficina de Grete Mosny, que era en ese momento la directora del Museo de Ciencias Naturales, creo. Y en el momento en que entró la momia, que ya estaba momificada porque la salida estaba intacta, pero la salida al oxígeno la momificó. Es decir, la piel se arrugó, se puso café, etc. Entonces, en el momento de ver Grete Mosny, la momia traída por estos arrieros, dijo: esto se va a destruir y a derruir completamente. Entonces hizo un dibujo. Y ese dibujo es el dibujo que está acá. Y yo siempre dije, y lo pienso y lo sigo pensando, que el dibujo de la momia es mucho más momia que cualquier momia del Cerro del Plomo. Entonces, me fue de gran servicio, digamos, este rostro completamente momificado y dibujado por un científico, por una científica, en ese caso. Tú me estabas preguntando por la fila superior. Sí, te estaba preguntando por el contraste entre estos elementos de dibujo y pintura y la fotografía, que es una fotografía de diario, ¿verdad? Es una Una fotografía fotografía de la tercera, de una fotografía de la tercera, de y la yo tercera. puse la tercera al revés, no por un capricho, sino que porque la momia andaba en este sentido y yo necesitaba que las figuras de arriba caminaran en el otro sentido. Perdona, yo recuerdo un texto muy bonito que tú escribiste que me parece que se llamaba Transparencia, en alusión al acrílico, me imagino que hay aquí, donde tú hablas de los ojos abiertos del nadador y los ojos cerrados de la momia. Hay como dos movimientos del cuerpo acá, como el Ya, pero no es aliento. solo eso, sino que la boca de la momia está completamente cerrada y la boca del nadador está completamente abierta. Y la boca del nadador es clave porque está inspirando aire y la momia inferior ya no es, sino que ha expirado completamente. Es decir, acá hay una toma, ¿no es cierto?, de aire y abajo hay, a ver, ¿cómo se podría decir? El A aliento y ver. la exhalación, la La expiración también, ¿no? De expiración. pensar en la relación de la vida, del esfuerzo Claro, y de la son muerte y como. de la entrega, del retorno, ¿no? Exacto. Por otro lado, hay cosas constructivas que son bien interesantes, intensas en este trabajo. La imagen está, en cierto modo, como atrapada entre el acrílico y el soporte. Y depositada en algunos casos sobre Entre el acrílico y el algodón, y el algodón. Eso es lo que me digamos. parecía que quería como poner de relieve, que está como, en este caso, depositada sobre el algodón, como si se tratara de cuidar un poco una herida. Sí, es una herida, yo pienso, como si la inspiración fuera una enorme herida en el cuerpo y ahí ya la herida hubiese ya ocurrido. Ahora, del punto de vista constructivo, hay dos nadadores, dos momias, un gran panel de nadadores y acá un gran panel de
de momias, y arriba, acá en el centro, está un nadador y una momia. O sea, tiene una construcción simétrica que no es visible inmediatamente, que son, digamos, asuntos que hago yo habitualmente, que son secretos, digamos, pero que me permiten construir las obras. Fue una hazaña llevarlo de Santiago a Sydney. Hubo que tomar medidas especiales de acolchonamiento, de envoltura. Fue muy, muy difícil. ¿Esto te llevó a pensar en un soporte más liviano, más transportable? ¿O bueno, son cosas que se vincularon? Sí, yo creo que esto que tú estás diciendo es sumamente importante, porque esta es la última obra que yo hice antes de las pinturas aeropostales. Y es precisamente el peso y la fragilidad y la dificultad de transporte lo que me hizo, de manera inconsciente, yo no lo supe nunca, digamos, hacer obras que fueran completamente distintas, en el sentido que fueran livianas y transportables, de un suácate, como se dice, digamos. O sea, un sobre con una pintura aeropostal entre Santiago y Nueva York se demora 2 días, tiene una dirección donde llega, y llega en perfecto estado. Yo no tengo un interés especial por el box, pero sí tuve, en el momento que lo vi, un interés especial por este boxeador que se llama Ben Keith Barrett, que fue muerto en la lona por otro boxeador americano, también de color, que se llama Emmitt Griffiths. Entonces, lo que pasa acá, y por eso se llama Pietà, es que hay una figura que está acá, digamos que se ve muy poco la cabeza, pero se ve el brazo derecho, está tratando, digamos, de contenerlo, pero no puede contenerlo. Y por eso le puse Pietà, que es lo contrario de lo que hizo la Virgen con Cristo, que no puede asirlo, ni protegerlo, ni tenerlo, sino que está ahí tirado, digamos, y tirado por una serie que una serie de mediaciones toman. Primero que todo está la televisión, que está el marco de la televisión. Luego hay una foto de la televisión, y luego esa foto de la televisión llega a Santiago de Chile para ser reproducida en una revista que se llama Ancolicol, donde aparecen 6 posiciones de la pelea, y aparece como última posición Ben Keith Barrett, que ya está agónico, ya, si es que no está muerto. Pero antes de seguir hablando sobre la imagen y la relación de este cuerpo con la Pietà, que es una imagen extremadamente relevante como de la historia de la pintura, digamos, de la tradición de la pintura, quiero que volvamos a la cuestión de tu interés, ya no por el box, pero sí por las revistas deportivas, porque hay mucha imagen de revista deportiva, de sección deportiva en tu pintura. Claro. Ese interés por el modo en que estas revistas ponían a circular las imágenes, creo que tal vez pudiera ser de mayor. Claro, a mí las... aquí no, porque aquí, digamos, uno de los dos rivales está ya reposando agónico en la lona, pero lo que pasó, y eso lo aprendí de Ronald Kay, es que en las fotografías de llegada a la meta de carrera de 200, 100 y 400 metros planos, en la llegada a la meta se producen gestos absolutamente increíbles
que tienen que ver con el hecho de hacer un último esfuerzo por ganar. Entonces, lo que aprendí de Ronald era que eso era una cosa de la cual había hablado Benjamin, que es el inconsciente óptico. Es decir, solamente la cámara, no el ojo, sino la cámara es capaz de captar, digamos, el instante del triunfo. Y el instante del triunfo es absolutamente distinto al triunfo propiamente, sino que son expresiones de esfuerzo y de dolor también. Y eso me interesó mucho a mí. A mí trabajé con imágenes de gente, de atletas corriendo que llegaban a la meta y que mostraban, digamos, la represión, digamos, de ese instante y que mostraban el dolor. Y todo eso estando infinitamente alejado, digamos, de los hechos que producían esos gestos. Acá no está eso, está el tipo intentando ser cobijado o asido por alguien o por algo. Y la imagen misma, también le han pasado cosas a la imagen, tal como tú contabas antes, ¿no? Es una sí. imagen que fue tomada por un fotógrafo, o más bien por un camarógrafo. Por un camarógrafo de la televisión, que pasó por la televisión, que fue fotografiada luego de la pantalla del televisor, para pasar a una revista de circulación bien masiva, como era la revista deportiva. Pero ¿no? Yo creo que masiva, más que masiva chilena, yo creo que son fotografías que fueron a dar al mundo, digamos. A distintas partes, o sea, la fotografía ha tenido muchos desplazamientos también. Exacto. Y finalmente la tomas tú y las fotos serigrafías en una pintura. En una pintura aeropostal. Aeropostal, que a su vez va a viajar, o sea, claro, es que la imagen está destinada a viajar. Y que vuelve probablemente el cuerpo de Benedict Pare también a cerrarse. Sí, esto recuerda un poco algo que tú señalas en un texto, en un escrito, en un texto que se llama Corre Caminos, ¿no? Y que vincula el pliegue con ciertas como prácticas mortuorias, ¿no? Sí, claro. Del neolítico, es decir, claro. Plegar para envolver. Plegar para envolver, exactamente. Muerto. Ahora, eso es importante porque aquí el pliegue está bastante destacado en esta pintura, ¿no? Claro, porque yo no lo toqué, la impresión no está tocado, está reservado con masking y la fotoserigrafía pasa por encima y no toca la imagen. Otra cosa que me gustaría preguntarte a propósito de esta pintura en particular, porque se notan mucho, sin embargo están también en otras que hemos visto, son los puntos de impresión. Que son muy evidentes en general en tu trabajo debido al cambio de escala de las imágenes. Y solamente ampliando aparece el punto que es lo que da lugar a la imagen. Entonces todo eso está ampliado de tal manera de señalar que esto viene de una revista impresa. Es impresa y está reimpresa porque se amplía, digamos, el punto. Entonces tú ves la naturaleza de la imagen, o sea que probablemente no solo haya sido vista por el público, fotografiada y después pasada por la tele, sino que también impresa en la revista, sino que en una última impresión, que sería la ampliación de la imagen y la aparición de puntos. Porque ciertamente en el caso de la Pietà religiosa es la contención un elemento muy importante, el encuentro de un cuerpo que cae con otro que se contiene. Claro. No había pensado que aquí no está presente esa contención, el cuerpo está contenido. No, pero hay un intento fallido de contención. Un intento fallido de contención.